Existen muchas maneras de conmemorar las gestas importantes de nuestra historia, como lo son el bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Pero sin duda, una que ha resultado ser bastante original fue la que dio la editorial Grijalbo, conjuntamente con el destacado historiador José N. Iturriaga. Invitaron a 20 historiadores, abogados, escritores y poetas a sostener un diálogo imaginario con 20 personajes de la historia de México. Y participaron de manera directa en la independencia y en la Revolución Mexicana. Imagínese usted su personaje favorito. Esta serie, Charlas de Café, está integrada por 20 libros breves y amenos, construidos con una imaginación literaria y rigor histórico, en los que cada autor se encuentra con algún personaje de nuestra historia y le plantea interrogantes acerca de su vida. Sobre la participación y protagonismo también en los movimientos sociales, tanto de la independencia como el revolucionario, que dieron perfil y organización al México actual. La colección tiene además el acierto de difundir nuestra historia en forma amena para todos nosotros. Los autores nos conducen a través del diálogo a la obligada reflexión acerca de las cuestiones del pasado y sus efectos sobre el presente y el futuro de México. Siempre interesada en la historia de México, la Fundación Miguel Alemán ha venido presentando a la Biblioteca Mexicana quincenalmente los libros de la colección Charlas de Café, invitando a cada uno de los autores, a quienes a su vez invitaron a comentaristas y destacados estudiosos de la historia de México. El éxito fue tal que la presentación de los libros se fue convirtiendo en una especie de tertulia en la que participaban de manera asidua un grupo plural de interesados en nuestra historia. Muy grato, muy interesante. Fue Enriqueta Cabrera, periodista, antropóloga y actual directora del Museo Nacional de Intervenciones, quien sugirió durante la presentación del primer libro que se hiciera lo mismo con toda la colección. Luego fue también acogida esta sugerencia que la Fundación Miguel Alemán hizo que prosiguieran estas entrevistas a los autores y que se realizaran por la propia Enriqueta Cabrera para palabra escrita de la televisión mexiquense, como una forma amena de vincular lectura, historia y difusión televisiva. La Fundación Miguel Alemán, en colaboración con Televisión Mexiquense y con la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, reunieron las entrevistas televisivas bajo el título de Charlas de Nuestra Historia, como una forma de contribuir a la difusión y conocimiento de hechos trascendentales relativos a la independencia y a la revolución. Charlas de Café y Charlas con Nuestra Historia tienen un común denominador: dar a conocer el pensamiento y la acción de 20 destacadas mujeres y hombres que contribuyeron a la consecución de la independencia y a la consolidación de la Revolución Mexicana, de dos procesos fundamentales, fundacionales del México que hoy se conmemoran en este 2010. Espero, sinceramente, que disfruten esta serie de entrevistas. Muchas gracias por su atención.2010, año del bicentenario de nuestra independencia, año del centenario de nuestra revolución. Tiempo de mirar hacia atrás y de mirar hacia adelante, pero más importante, tiempo de charlar con nuestra historia. El gobierno del Estado de México, encabezado por el gobernador Enrique Peña, a través del sistema de radio y televisión mexiquense, acogió como una buena idea
La de Enriqueta Cabrera, periodista que decidió entrevistar a 20 autores de la colección Charlas de Café, de Editorial Grijalbo, en el programa de televisión Palabra Escrita. A Televisión Mexiquense le pareció una forma interesante de difundir nuestra historia, al mismo tiempo de invitar a la lectura para reconocernos en el pasado. Consideramos que los autores abrían la oportunidad de un encuentro con personajes históricos de la talla de Hidalgo o de Madero. Se trata de 20 libros de la colección Charlas de Café, que Televisión Mexiquense, a través de estas entrevistas con 20 autores, convirtió hoy en charlas con nuestra historia. Las entrevistas versan en torno a personajes y hechos que sacudieron a México hace 2 siglos y hace 1 siglo. Son tan interesantes como la novela histórica, ya que hay una construcción en la imaginación que se combina con hechos del pasado, con episodios trascendentes para la vida nacional que tiene que ver con las revoluciones de 1810 y 1910. En la colección Charlas de Café, coordinada por José N. Iturriaga, cada autor construye su propio encuentro con algún protagonista de la revolución o de la independencia. Enriqueta Cabrera charla con los autores que pareciera conocieron a Hidalgo, a Morelos, a Porfirio Díaz o a Leona Vicario. No todos los entrevistados son historiadores, pero todos ellos se acercan a nuestro pasado con una mirada fidedigna frente a los hechos históricos, buscando también al ser humano en los protagonistas de la independencia o de la revolución. Lo que lograron, ustedes juzgarán. La Fundación Miguel Alemán y el Gobierno del Estado, encabezado por Enrique Peña Nieto, a través del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y en compañía de la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, han unido esfuerzos para reunir estas entrevistas que hoy hemos llamado Charlas con Nuestra Historia. Nos congratulamos de presentar esta colección de entrevistas y esperamos que sean de su agrado. Soy Enriqueta Cabrera. Este año de 2010, pues como ustedes saben, conmemoramos los 200 años de la independencia y los 100 años de la Revolución Mexicana. Es por tanto un verdadero placer presentar a ustedes 10 entrevistas realizadas en el programa Palabra Escrita con 10 autores, historiadores, periodistas, etcétera, sobre la vida y la trayectoria de 10 personajes de la independencia y de la revolución. Quiero decirles que se trata de un esfuerzo editorial muy importante que realizó Editorial Grijalbo en una serie intitulada Charlas de Café, en la que 10 autores, historiadores, periodistas, abogados, escritores, conversan con 10 personajes de nuestra historia. Literatura e historia en una fusión, yo diría, muy adecuada, muy elocuente, muy fácil de leer y muy interesante. ¿Cuál es la intención? Pues la intención es obviamente difundir nuestra historia, llegar a los jóvenes, llegar a un auditorio muy amplio, compuesto no solamente de especialistas o de gente ya de por sí interesada en la historia, sino de gente que en este año de 2010, pues evidentemente se interesará por conocer algo más de nuestra historia nacional. Para hablar sobre esta colección, esta serie que hemos intitulado Charlas con Nuestra Historia, vamos a conversar con José Iturriaga, que coordinó la serie Charlas de Café, y a los 20 autores de esta serie. Pepe Iturriaga, muy buenas tardes. Con mucho gusto, ¿qué tal? Desde luego anticipábamos que hay 7 historiadores. Somos
En primer lugar, la doctora eminente Patricia Galeana, que nos escribió el Miguel Hidalgo. Tenemos enseguida dos investigadores de tiempo completo muy renombrados del Instituto Mora, que son el doctor José Ortiz Monasterio, quien escribió el Vicente Guerrero, y Guadalupe Villa, doctora en historia también, que escribió ni más ni menos que sobre su abuelo, Pancho Villa. Asimismo está historiadores Sandra Molina con el Ignacio Allende, Alejandro Rosas, que ha destacado mucho con libros de historia de divulgación, con el general Felipe Ángeles en este caso, y finalmente la historiadora Raquel Huerta Nava con el Emiliano Zapata y su servidor José Iturriaga, que escribí el Agustín de Iturbide. Tenemos cuatro abogados muy prominentes: el doctor Alejandro Carrillo, quien escribió el Venustiano Carranza; Fernando Sertuche, escribió Ricardo Flores Magón, el ideólogo precursor de la Revolución; Miguel González Avelar, con el Francisco I. Madero; y Alejandro Sobarzo, diplomático además de abogado, quien escribió sobre el Nicolás Bravo. Otros autores también periodistas. Ciertamente, periodistas y con otros quehaceres como escritores. Un periodista de tiempo completo connotadísimo, maestro universitario, Froilán López Narváez, quien escribió el Álvaro Obregón. Ángeles González Gamio, que es más cronista que periodista, pero siempre su trabajo de cronista lo hemos leído desde hace décadas en los periódicos. Ángeles escribió la doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y Guadalupe Loaesa, que ha escrito novela, ensayo, hasta política con mucha frecuencia. Guadalupe Loaesa escribió el Porfirio Díaz. Bueno, y en esta colección no solamente escribieron historiadores, periodistas, abogados, también poetas, tres poetas. Cuéntanos de los poetas. Ciertamente. Bueno, en primer lugar, dos damas. Ethel Krause, que escribió el Victoriano Huerta. Dificilísimo personaje, pero buena poeta, hasta baila con Victoriano Huerta. Alejandra Tal, novelista también. Ella escribió sobre un personaje injustamente poco conocido, doña Leona Vicario. Y un tercer poeta, novelista, escritor distinguidísimo, que es Vicente Quirarte. Vicente Quirarte con su Belisario Domínguez. Y nos quedan otros tres autores y tres personajes. ¿Qué son? Ciertamente tres autores de otras diferentes profesiones. Un novelista de tiempo completo, Pedro Ángel Palou, con su José María Morelos. El segundo que escribe, por cierto, pero este, el primero, con este formato de diálogo, de charlas, de ahí charlas de café. Una diplomática mexicana, pero diplomática internacional de la UNESCO, Gloria López Morales, quien nos regala su Javier Mina. Y finalmente Raúl Moncada, dramaturgo, quien escribe sobre los hermanos Cerdán, Carmen y Aquiles Cerdán. Ahí tiene usted, estas son 20 entrevistas con 20 personajes de nuestra independencia y de la revolución, escritos por 20 autores en 20 libros. Charlas con nuestra historia fue posible gracias a la colaboración del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, de la Fundación Miguel Alemán y de Biblioteca Mexiquense del Bicentenario. Esperamos que lo disfruten.